Son las imágenes iniciales de la desesperación que había en Haití tras el terremoto que sacudió a ese país. Hasta este momento se contabilizan 11 personas fallecidas, según los informes oficiales, pero ese número podría verse magnificado según pasen las horas. He conversado con una periodista acreditada de un medio de comunicación internacional que está en la zona y me decía que están teniendo muchos problemas para llegar a ciertos lugares de Haití. Ahí están mirando, esto fue apenas ocurrido el terremoto, cuando la gente estaba llorando, lesionadas y heridas, los niños salieron en este lugar que queda en la parte norte, en la costa norte de Haití. Según los datos, cuando ocurrió el terremoto del año 2010, que ha sido el más catastrófico que ha tenido Haití, esta fue una zona donde no ocurrió nada. El presidente haitiano hace un mes apenas, en un encuentro de Naciones Unidas, decía que su país había mejorado la infraestructura. Pero esto ha demostrado, y es una de las críticas que estamos encontrando, incluso en sus redes sociales, donde él ha publicado varios mensajes, los haitianos le están diciendo qué tan seguro estábamos. Subimos un poquito y ven ustedes la desolación y el desconcierto que tienen estas personas en Haití, apenas ocurrido este terremoto de 5.9. Heridos se cuentan por centenares. Las personas que han resultado heridas, muchas de ellas de gravedad, en un sistema donde hay mucha escasez de medicamentos. Conversaba con un dirigente político haitiano que me decía que en este momento les está faltando sangre, les está faltando alimentos y medicinas, asistencia médica. Hay muchos lugares apartados donde la ayuda todavía no ha llegado. Así estamos comenzando la jornada este lunes con la mirada puesta en Haití, en esta que es la semana en la que cumpliremos el primer mes de la cosa como es. Empezamos el día 10, así que el miércoles estaremos llegando a nuestro primer mes. Quiero agradecer a todos los que están en sintonía, los que están en redes sociales, a la gente que nos escucha y nos ve directamente por Teleradio América, a los que comparten los videos, muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que para hacer un mes hemos tenido una experiencia hasta ahora promisoria, sobre todo de mucha esperanza hacia el futuro. Hoy tenemos un programa donde tendremos tres momentos. En un primer momento vamos a estar conversando con la abogada de las víctimas del ex fiscal de Samaná, que fue acusado de abuso y agresión sexual en perjuicio no solo de empleadas de la fiscalía de esa jurisdicción, sino incluso de usuarias del servicio que pasaban por allí. También vamos a tener un segundo momento en el que vamos a conversar de Brasil. Es necesario recuperar Brasil. Y al final ustedes recuerdan la entrevista que le hice a la jueza del juzgado laboral de La Vega, que vino para dar su versión de una sentencia que ha sido cuestionada por la persona afectada, por la misma Yeidris Reyes, a través de las redes sociales. La magistrada Audrey conversó aquí en este programa, hizo su exposición y en el día de hoy hay algún asunto muy puntual que va a tratar la persona que recibió esa sentencia y que ha cuestionado sobre todo el monto de la misma. Yo quisiera pedirles una imagen que también recibo de Haití. Haití en este momento está completamente inundado en muchas comunidades. Puerto Príncipe tiene días que están con las lluvias de manera permanente. Ustedes vieron la vaguada que pasó por República Dominicana. Bueno, pues en Haití la situación de las lluvias ha sido más caótica que aquí, además de que esto se suma un gran desorden. Vean, por ejemplo, estas imágenes que recibía de una persona. Bueno, estas son las imágenes de la destrucción que hay en Haití. Estas son imágenes posteriores de la destrucción que quedó con posterioridad al terremoto y que estamos compartiendo con ustedes. Pero bueno, en toda la zona fronteriza de República Dominicana se sentía ese temblor que hacía colapsar parte de la infraestructura de Haití. Vamos a ver unas imágenes que nos llegan desde la comunidad de Villa Vázquez. Es una imagen de una cámara de seguridad, me la ha mandado de Villa Vázquez, en el momento en que están jugando en un billar, comienza, ustedes ven, ahí está
la gente al final sale corriendo, ahí ustedes ven el movimiento. En muchos lugares de este país pudo sentirse también el temblor de la manera en que nosotros lo estamos mirando. Y bueno, desde lo que ha pasado y que seguimos muy pendientes de la situación y de cómo evoluciona Haití, sabemos que aquí residen miles de ciudadanos haitianos, miles y miles de ciudadanos haitianos o de origen haitiano que están pendientes de lo que pasa con sus familias. Las comunicaciones a esta hora también son precarias, como es una característica habitual, imagínense ustedes ahora con lo que ha ocurrido. Vamos a ver unas imágenes que nos llegan desde Brasil. Brasil estaba en el punto de mira de la comunidad internacional. Finalmente, ese candidato impresentable que se describe a sí mismo como racista, homófobo, un hombre que le dice a una mujer, usted no merece ser violada, ha quedado en primer lugar, casi besa la presidencia brasileña. Pero la suerte es que hay una segunda vuelta. Vamos a ver qué hacen los brasileños. Usted se pregunta qué pasa en el mundo de hoy cuando usted encuentra a negros votando por gente racista, a mujeres votando por hombres que dicen que no merecen ni igual salario ni igual trato. O sea, el mundo está loco, y sobre todo en Brasil ha jugado un papel fundamental, aseguran algunos, las religiones que convencen a la gente de que esto es lo normal, religiones que al final, con su pensamiento y su prédica, diciéndole que se necesita una familia cerrada y que las mujeres tienen que volver a las casas. Yo creo que, en cierto modo, este hombre no alcanzó la presidencia, ya Bolsonaro no alcanzó la presidencia por el movimiento de las mujeres, si no se hubiese ido, pese a que el día 29 de septiembre tuvimos nosotros esa movilización en todo el país, esa movilización de las mujeres llegaba casi rozando la presidencia. La buena noticia es que hay una segunda vuelta. Recordamos las imágenes de esas multitudinarias marchas, recuerden, donde le decían no queremos a ese candidato que discrimina a las mujeres, a los gays, a los más pobres. De los indígenas dijo que no saben ni siquiera procrear. Bueno, ahí están mirando, ustedes recordarán cómo fue la protesta del día 29. Yo me quedo pensando, ¿no? ¿Qué piensan los pueblos nuestros cuando votan de la manera en que ayer votaron los brasileños? Una gran decepción, pero además una gran enseñanza para los partidos que, como el PT llegó, alcanzó el poder en Brasil, y posteriormente los temas de corrupción han derivado en este colapso que hemos encontrado ahora en las urnas. Lamentablemente. Pero bueno, Brasil va a una segunda vuelta, y es como llegaba el PT, un partido que fue el más grande, que tuvo una votación sin igual, ahora se ve profundamente disminuido. Yo quiero agradecer a muchísima gente que nos escribe, a los que están en redes sociales, recordarle que entren, se suscriban al canal en YouTube, Edith Febles, que rieguen la voz, que rieguen el contenido, que le hagan así a la manita, que significa que les gusta, cuando les gusta el contenido, obviamente, si no les gusta, o hacen, o no dicen nada, pero la mayoría de la gente escribe sus comentarios. También hay gente que nos hace llegar noticias y que nos dice lo que piensan. Quiero irme a la pausa con un video. En este video voy a recordar a un hombre que acusó al narcotráfico de estar detrás de la persecución penal. Él era fue fiscal, lo destituyeron siendo fiscal, las acusaciones llegaron siendo fiscal de Samaná. El fiscal Robert Justo fue acusado por un grupo de mujeres, probablemente en uno de los capítulos más bochornosos que ha tenido el Ministerio Público de nuestro país. Porque el Ministerio Público no es un órgano cualquiera. Si usted me dice que hay unos hombres o hay un hombre que está acosando mujeres en una tienda de comestibles o incluso en una institución pública, pero que tenga una naturaleza diferente al Ministerio Público, usted en cierto modo se lo explica. Pero que sea en el seno del Ministerio Público, que es el órgano llamado a perseguir a la gente que, como este exfiscal, acosa y perjudica a mujeres, es una cosa que no tiene perdón. Él se defendió, dio muchas ruedas de prensa, dio muchas entrevistas, habló largo y tendido, y finalmente
ha reconocido que sí, que él acosaba a las empleadas del Ministerio Público en la provincia de Samaná. Es un capítulo bochornoso y yo quiero también que este mensaje sirva para las mujeres de su comunidad de Cotuí, que salieron a las calles a defender y a decir, no, porque yo conozco a ese hombre fue mi maestro, ese hombre era el príncipe de Asturias, un hombre que yo lo conozco y yo puedo dar fe y testimonio. Usted no puede dar fe y testimonio del comportamiento ajeno en esa naturaleza. Los hombres acosadores o los hombres que violan mujeres, no es que salen violando a todas las mujeres, buscan a las víctimas vulnerables, a las que entienden ellos que pueden causarle el daño, y generalmente es gente muy carismática, es gente que se comporta muy bien. Y si no, léanse la historia de Karadima, por ejemplo, en Chile, que era un sacerdote, aquí lo encontramos con ciertos curas, que el cura de la Vega, ¿quién dice que ese señor? Mucha gente dice, no, nosotros lo defendemos. Entonces usted dice, ¿con qué motivo o por qué razón alguien, un niño en ese caso, puede inventarse una historia de esa naturaleza? En el caso de Robert Justo, hoy yo he recuperado algunos de los rostros de mujeres que salieron de allá a defender y a decir, no, a mí me consta, pero le consta a usted, usted no sabe de las otras. ¿Por qué tenemos que salir a decir y a discriminar a las víctimas? Yo me imagino que para esas mujeres hoy es un día amargo, porque salieron ellas con sus caras y hoy ese hombre está diciendo por escrito, sí, yo abusé, yo cometí los delitos de los que a mí se me están acusando. Y yo me someto ante el imperio de la ley. ¿Usted sabe lo que es eso? Y él decía que todo, que le querían hacer daño a sus familias, que si hay familia no se puede hablar. O sea, si usted abusa en perjuicio de mujeres, son los otros que dañan su familia. Entonces me quiero ir con este corte de Robert Justo, porque hoy recuperaba algunas de las cosas que él había dicho antes, para que cuando regresemos estemos hablando aquí con la abogada de las víctimas. Va a demostrar. He dicho que detrás de esto hay una oficina de narcotraficantes, que detrás de esto ahí se esconde ese sector. Si pueden observar en todas las denuncias que hay, está esa oficina detrás. Pero, como he dicho, tenemos a Dios, tenemos nuestra familia y tenemos a estas personas que están con nosotros. Han venido personas, mujeres, a dar su testimonio, como decía una persona que eran todas, son todas y todos, y se ha comprobado que no. Vamos a demostrar paso por paso qué es lo que se esconde detrás de esto. Más de 3.000 kilos de droga decomisado. Y todo el mundo preso, todo el mundo con prisión.